hello hello good evening and welcome welcome back to another lesson So here we are uh, welcome Nelson here we are to get ready with the last class for this week um tonight we are going to be covering well a couple topics actually I uh, also have the last question for um for the week and uh, yeah hopefully everything is going to go as smoothly and as planned now, what are some of the things we're going to be talking about? Well, the main topic, the main thing we're going to be covering tonight, is going to um, to be related to. Just give me a second. Ah, oh, come on. Un momento que se me está portando mal la compu. Okay, so the main topic, the main thing we're going to be covering, is going to be related to. Come on, mate. Esperen chicos que está. Bueno, okay. So it's gonna be related to um, requesting, you know, making requests mostly like when you go to a restaurant, learning how to reply to that. Like if anybody asks you at a restaurant, like what would you like to eat, what would you like to order? So anytime somebody asks you something like that, now you're going to know what are the best ways for you to reply to those questions and how you can get to ask. Um Food or anything at a restaurant. First of all, of course, there are different ways. Now, it is important that you guys learn and remember that um, using I want is never going to be a good option. Okay. So, using the verb want is a more regular for things that you have like a stronger decision over. So, if you say I want at a restaurant, it basically will be understood as if you are begging for that thing. See, sí, o sea, como si están pidiendo, verdad? Entonces, utilizar ese verbo no sería nunca la mejor opción. There will be other ways. Um, one of the most common ones that is not necessarily mentioned here, in 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 this information, is going to be let me have. Now that is slowly drifting away because um with time people are becoming less and less educated but when you use let me have what you're doing is being very polite and asking in a very very nice way so whenever you use let me have what you're doing is basically well respecting the person you're talking to and also asking for what you want so i will totally suggest you like if you ever go to a restaurant and they speak english at that restaurant that you say, let me have this, let me have that. There are more straight ways or direct ways in which you can ask for things at restaurants, but um, always, let me have is going to be a very, very good option. Y como les digo, es una que no se menciona, verdad, en este, en este material, pero el decir, let me have, o sea, va a ser algo que nos va a ayudar bastante, verdad. Um, También, o sea, siempre que ustedes igual estén queriendo ser respetuosos con alguien, eh, suponiendo que hay una nueva, un nuevo aparato en el trabajo, ¿sí? un nuevo dispositivo, y yo quiero ver cómo funciona, ¿verdad? Igual, o sea, si yo utilizo este, let es me have it, o sea, estoy pidiéndolo de forma bastante respetuosa. Entonces, eh, o sea, diferente a, por ejemplo, si ustedes dice, dijesen, ¿can I have it? Porque cuando decimos algo así, ¿verdad? Eso es muy común, de hecho, con los niños. O sea, los niños casi siempre, si un niño lleva un juguete a la escuela y, o sea, ya lo quiere de regreso, el utilizar ese can I have it es casi como, como decir, verdad, regrésamelo, o sea, como con imposición. Entonces, eh, con let me have es mucho más educado. O sea, every time you guys use let me have is going to sound much, much better. Now, so that's going to be the, like the main thing. we're also going to be talking about geography and some things that are related to geography and uh, well we are also going to have the question for tonight i'm only going to be asking to a couple of you people because um, we're not going to have the time for all of us to answer the question asi que solamente vamos a tener unos cuantos verdad a quienes se les haga la pregunta esta noche pero es para poder avanzar también con los temas okay so uh, the first thing is going to be the question. If you guys remember, when we get to the last class of the week, I have a very specific question that I like to ask all the time. And tonight is not going to be any different. Uh, it's understandable, Gra Gabriela. No worries. I hope uh, we can have the class properly. If not, remember, you can always look up the the list on youtube and watch the recordings afterwards. So that's always an option as well. All right. So the, the 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 question for tonight, as i mentioned, every single time that it is the last day of the week is going to be a very similar question and for tonight is no difference. So we're going to be answering the question um what was it? Oh yeah, do you have any plans for the weekend? So that's what we're going to have to answer tonight. So, we're going to start probably with um, Neftalí. So, tell me, Neftalí, do you happen to have any interesting plans for this weekend? Wait, you're on mute. Todavía en mudo. Neftalí is can mudo. He's talking, but we don't hear anything. Oh, there you go. Sorry, sorry, sorry. Okay, sorry. okay hey, so. nothing is special. Nothing what? special. Nothing Only sp work. Oh, really? You have to work this weekend. After work, after work, we go to eat pupusas. Okay, nice. Do you have a specific place where you like to go for pupusas? Yes. Oh, and what is the restaurant? Uh, yes, uh, restaurant is uh, its its uh, name is a pupusería o Oh, very nice. Okay, very good. Very very good. I hope everything goes great, and you can have as many pupusas as you want this weekend. All right. Um, how about the case of uh, Nelson? do you happen to have any plans for this weekend nelson good evening everyone good evening. yes i have plans to to work oh really yes. so you have to work as well well that's kind of sad but still you know hopefully everything goes amazing with work and you can have a very good time um, at work as well anything else like would you like to like watch a movie or something with your family maybe or there's not going to be time for that um it's uh, part-time oh. uh, work part-time oh okay well yeah yes. those take more time then okay very nice well thank you for sharing i hope it is a very good weekend for you, thank you. Okay, um, how about the case of Evelyn? Do you happen to have any plans for this weekend evelyn i have I have planned nothing um, Oh really I go short um activity mhm mm um, say dominical. Uh, basically, así, like, oh, bueno, Sunday. Okay. Oh, it will be like will be uh, Okay. Or Bible school. Eso de hecho es la forma más común de decirlo, okay. Bible school. Yes. Okay. Bible school. Okay. Mm -hmm. So Bible school. Very nice. Yeah. That sounds like a, like a fun activity to have on a weekend. So very good. Very nice. Um, how about the case for Pablo? Do you have any plans coming up this weekend, Pablo? Um, um Nothing in, in special. Okay. Um, uh-huh. -huh. So go, go Going... Going it... Uh, in um, the, with the family. Uh. Okay, so going to eat with the family. That sounds like a really nice thing. And hopefully you get, you know, the chance to go to a very good restaurant or a very good place. So that sounds very interesting as well. All right. So the last person I'm going to be asking tonight is going to be Isabel. Any plans Isabel for this weekend? Creo que se nos congeló. Bueno, um, so i think we're gonna hear then from jenny jenny cruz any plans for this weekend mm, yes oh, there uh, we go. Tomorrow? okay uh-huh oh wait you're mute Está en mudo O será que soy yo es que estoy lento, la verdad no sé. Isabel, I think you're still on mute. Oh, there we go. Se escucha. Sí, ahora sí. Ah, ok. Um, uh, tomorrow eh uh, for my exam. Mm -hmm. And Saturday, sleep, wake up late, and play well, basketball with my friends. Okay, yeah, sleeping and waking up late is always a favorite activity for Saturdays and Sundays. So that sounds like a very nice idea. Very, very nice idea. All right, so thank you very much for all of you guys who have shared your ideas or your plans for this weekend. Now we're gonna get to work on this activity. Or on the activities. Sorry for this week, or this class. I'm sorry for this class. But I just wanted to share with you guys that, for example, this is not going to be practiced this evening unless we have some time at the end of the class. Um, but it's not like the best I uh, or the, the most interesting conversation. So I'm not expecting us to go ahead and practice it as much. We're only probably going to have a small practice for it. But we're not going to go to a breakout room if we don't have any time left over at the end of the class. If we do have time at the end, then we might just go ahead and practice this conversation. But uh, yeah, the most common or the, the most expected idea is going to be not to necessarily go ahead and practice this one. But okay. The conversation is between a waiter and a customer. The main idea behind this conversation is to introduce the topic that we're going to be covering in just a bit. Uh, now, what are, uh, for example, this kind of questions like this? Would you like a salad? These kind of questions are the ones that open a uh, request. You know, when you are going to be asking someone to do something for you. That is when you request something. So, if uh, a person offers their help or offers uh, you to have something, they are the ones who are opening you to request them something. So that's very important to keep in to keep in touch or to keep in mind. All right, uh, the conversation should go as following. May I take your order? Yes, i will like the lamb kebabs. All right. Would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And uh, would you like anything to drink? Yes, I'll like a large iced tea, please. Ok, so this is the way the conversation should be developed. Sí, esa es la forma en la que debería funcionar, ¿verdad? Una conversación como esta. O sea, esta es la típica conversación que casi siempre se practica, ¿verdad? En, en, en bachillerato y todos los años eh, hablando acerca de comida. Pero, o sea, es algo siempre importante practicar porque, pues, quizás sea uno de los escenarios más comunes, ¿verdad? Eh, a los que uno se puede enfrentar al momento de. Pues estar en un contexto donde se utilice un idioma distinto, principalmente el inglés. Entonces, ahora hay un par de cosas que sí cabe la pena resaltar bastante en esa conversación y sería la utilización de las contracciones. Incluso acá ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo están algunas ya más o menos especificadas. Las contracciones, como les he dicho anteriormente, o sea, son extremadamente comunes en inglés, o sea, es un tipo de. Función del idioma que se usa o quizás se sobreusa en realidad. Pero, pues, es algo a lo que nosotros, como aspirantes, ¿verdad? A, a, a personas que nos queremos comunicar de forma fluida con este idioma, pues tenemos que respetarlo tenemos que aprender a utilizar. Tenemos entonces, esta, la primera contracción, se va a pronunciar IELT. ¿Sí? IELT. A pesar que en la contracción no exista ninguna. L va a sonar como si la L sí estuviese ahí. ¿Y cuál entonces va a ser eh, la palabra o las palabras que esta pequeña eh, formación está contractando? Bueno, pueden ser dos opciones, ¿ok? La más común de las dos va a ser I would, ¿sí? Eso será lo más común, o sea, cuando ustedes se encuentren con would la forma más común que se va a estar contactando sería el I would. I would es eh, de uso regular para hablar acerca de los deseos o, perdón, las aspiraciones que alguien puede tener. Por otro lado, la otra forma que se puede estar contactando con un would sería el decir I could, ¿sí? I could, que es este que tenemos acá. Así que puede ser o I would o I could. Eh, el I could no es quizá lo más común a utilizar, o sea, no es que todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a utilizar I could, pero en situaciones como, por decir algo, um, I'll help you if I wanted to, ¿sí? En ese caso, o sea, es una oración de hecho bastante grosera, pero eh, sería uno de los casos en los cuales ustedes pueden entender casi que de inmediato eh, se está utilizando. No, I would, sino I could, ¿verdad? Porque eso significa podría ayudarte si quisiera, ¿ok? Podría ayudarte si quisiera. Si yo digo I'll help you if I wanted to, eso es lo que va a significar. Pero lo más común es que se utilice como I will. Por ejemplo, um, si ustedes dicen I'll be ready by seven, ¿sí? Eso significa I will be re ready by seven. O sea, es tipo estaré listo o estaría listo a las siete. Entonces eh, mucho 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 más común que se utilice para representar un I would que un I could. En este caso ambos eh, de los ejemplos que se presentan acá van a significar verdad I would. Sí. I would like the lamb kebab. Or I would like a large ice tea. Muy bien. El siguiente es el I'll. Sí. I'll. I'll. Cuando utilizamos "I'll", siempre que estamos hablando acerca de situaciones que representan algo en el futuro, ¿verdad? "I'll", esto el "I'll" podríamos entenderlo como el "voy a", sí, "voy a". No siempre, verdad, se va a entender de esa manera, pero sí se va a entender de así cuando se trate de, como les comento, situaciones que tengan que ver con algo en el futuro. I'll, um, tenemos el ejemplo específico en esta oración o en esta conversación que sería I'll have a mixed green green salad. I'll have. Ahora, en un momento les voy a comentar un poco más acerca de este I'll have, pero aquí entonces lo que se podría interpretar de este de esta oración es voy a tener o también algo más apegado, verdad, a, que, a lo que normalmente podríamos decir nosotros sería un voy a querer. Sí, como les digo, el contexto principal para utilizar este tipo de, um, de request es en un restaurante o cuando estamos pidiéndole un favor a alguien, pero lo más, más, más común es en un restaurante. Ok, y el otro, ese simplemente es un bonus, porque pues es uno también de los más comunes y, y quiero que, te, que lo tengamos en claro, es el IVE. Sí, IVE, IVE. Ahora. Estas contracciones se pueden utilizar también con otras personas, o sea, me refiero con, con otros pronombres principalmente, porque las contracciones muy pocas veces se utilizan con nombres. Eso se hace porque, bueno, supongo que ya pasaron anteriormente la clase, ¿verdad? Que se refiere a los posesivos, o sea, si ustedes recuerdan, los posesivos eh, existen de dos formas, o sea, cuando decimos, por ejemplo, his uy perdón his eso significa que es algo de él verdad cuando decimos my significa que es algo mío cuando decimos her significa que es algo de ella y así pero también existen los posesivos como estos sí lucías entonces este tipo de posesivos o sea se refiere a que eso es algo que le pertenece a lucía lo que voy a mencionar yo después o sea si yo digo lucía's car significa que este es el carro de lucía por eso mismo eh, es que no es tan común encontrarse con que las contracciones se usen con nombres, porque los nombres normalmente, o sea, van a entregar quizá oraciones completas, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar contracciones, o sea, aquí sería raro que yo diga, por ejemplo, Carlos, uy, perdón. Carlos, Carlos, o sea, eso no va a funcionar. Entonces, eh, las contracciones más comunes van a ser con la primera persona. ¿Por qué? Porque normalmente de quien estamos seguros cuando vamos a dar una opinión es de nosotros mismos, ¿verdad? Yo no puedo estar seguro de cuál puede ser el deseo, cuál puede ser la opinión que pueda tener Mario, que pueda tener Edith. O sea, no necesariamente estoy seguro. Así que por eso es que tampoco se usan muy a menudo las contracciones como healed, ¿sí? Healed se usan cuando estamos hablando de, proposición, perdón, de, de, de ideas que alguien podría tener. Um, por ejemplo, si hablamos del gossip, ¿verdad? O sea, así como el, el chambre, ¿verdad? Eh, no sé, alguien que por algo motivo dejó de hacer algo, ¿sí? Podríamos decir nosotros, he'll be done by now. O sea, ya habría terminado, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un ejemplo pero no es algo súper común. Así que las contracciones más comunes a las que nos vamos a acostumbrar van a ser normalmente aquellas que incluyen la primera persona, porque para hablar acerca de nosotros, pues claro, ¿verdad? Tenemos una idea mucho más clara. Ahora, eso eh, por un lado. Por otro lado, tenemos entonces esta, ¿verdad? Del IVE, o sea, usualmente se usa para hacer el contractado de have. Normalmente, esto se va, se va a usar. Para no tener que decir completo... I have been... Ese es como para la, para la... Para el uso más común... Que se utiliza esta contracción... O sea, en lugar de decir I have... O decir completo, verdad... I have been... Que es lo que usamos para una estructura de tiempo perfecta... Eh, usamos mejor I've... ¿sí? I've been... Y pues ahí ya depende, verdad... Que sea lo que queramos mencionar... Pero esta es la estructura más común... O sea, o la forma más común para ahorrarnos decir I have been de forma completa. Ahora, aquí sí entra una parte importante a resaltar, que también este been, sí, nos ayuda mucho cuando tenemos contracciones como estas. Sí, his. Si ustedes recuerdan, lo más común que significa his es la contracción de él está o él es, ¿verdad? His, pero si esto Está justo al lado de un been, o sea, si es así, his been, yo no voy a entender que esto está contractando is, ¿ok? Sino que está contractando en sí el verbo has, ¿sí? Has, he has been. Siempre que haya un been, y esto es lo que quiero que quede un poco claro, siempre que haya un been justo después de esta contracción así, ¿sí? Siempre que esté un been después, esta contracción o esta S no significa he is, ¿ok? Nunca, sino que significa he has, ¿sí? He has. Entonces, y eso se hace otra vez para ahorrarse un poco, ¿verdad? El tener que decir he has been y qué sé yo, uh, podríamos decir he has been o he's been in love, ¿sí? Él ha estado enamorado. Entonces, esto es en tiempo perfecto. O sea, estamos hablando ya acerca de algo que sucedió en algún punto en la vida de alguien y por eso eh, lo utilizamos de esta forma. Pero esto no va a significar nunca que él está enamorado, ¿sí? Uh, sí, yo sé, la gramática a veces es bien complicada, pero aquí como les digo, lo que nos va a ayudar bastante para entender este es eh, la parte de que, o sea, que, que incluye el bin. Esto no es algo que yo debería estarles diciendo ahorita, si somos sinceros, pero es algo que hoy temprano en una clase en la universidad yo me fijé. Entonces, o sea, me acordé de esto, ¿verdad? Y como sabía que tenía que hablarles de las contracciones hoy, pensé que lo iba a mencionar, o sea, porque se me hizo algo importante a comentarles para que ya más adelante, ¿verdad? No nos vaya a generar como esa complicación. O sea, siempre que se utilice una contracción, eh, digamos, si alguien dice qué sé yo, he's ready, he's nice, o sea, y que esa contracción esté justo al lado, o sea, el, el, el his o el she's, esté justo al lado de un adjetivo, o sea, algo que se utilice para describir la otra persona, eh, pues en ese caso sí, ¿verdad? Se va a estar contractando, se va a entender como el está o el es, pero si esa contracción está justo al lado de un bin y si después de ese bin está un verbo entonces ahí sí ya no verdad se va a entender como hijas y eso pues en español se va a entender como el a sí él o ella a y pues principalmente es ha estado verdad y ya luego pues el verbo principal de la oración misma que es el que va a representar la acción que se está tratando de explicar bueno complicado yo sé hay clases a veces que van a ser así así que bueno eh, como les digo, esta conversación es muy probable que no la practiquemos. Ya vamos a ver más adelante cómo lo va si tenemos chance, si tenemos tiempo. Por ahora, we're gonna move into modal verbs, uh, would and will for request. Sí, ya les decía, would and will son los más comunes que se utilizan en los restaurantes o en contextos en los cuales estamos eh, exteriorizando deseos, exteriorizando, verdad, algo que nos interese. Muy bien. Primero que nada, para la pregunta. Las preguntas estas que abren, porque eso es lo que hacen en sí es abrir una petición, van a tener casi siempre una estructura muy, muy similar. Primero que nada, se va a utilizar, ¿verdad? Una double H word. Sí, esa es la que en sí, ¿verdad? Busca obtener la información acerca del qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Luego se utiliza would, ¿sí? Would. O sea, que esta es parte como de la perdón, parte como de la fórmula misma. Luego se utilizará un subject, it is depending on what you guys are going to mention, you're going to need a subject. Después esto es sea, el like es casi que una obligación, ¿verdad? Utilizarlo cuando estamos hablando acerca de peticiones, ¿sí? Cuando estamos hablando acerca de peticiones o como por decir así de ordenar algo, ¿verdad? En un, en un restaurante. Y luego un complemento cuando sea necesario. O sea, los complementos siempre en inglés, eso es importantísimo recordarlo, que no son obligación. Los complementos son simplemente eso, ¿verdad? Un complemento o simplemente lo que hace es describir un poco más la situación cuando es necesario hacerlo. Ok, so the first question is, What would you like? ¿Sí? What would you like? O sea, ¿qué te gustaría? ¿Sí? What would you like? Importante, eh, no es como que la primera interacción que va a tener un mesero, ¿verdad? Con nosotros, normalmente hay pues un par de, de cosas que se mencionan antes. O sea, cuando alguien tiene una interacción con un mesero, pues es muy común que al principio pues el mesero diga, ¿verdad? Hello, my name is this, and tonight or today I'm going to be assisting you. What would you like? Y luego pues... A veces, o sea, vamos por orden, ¿verdad? O sea, en, en los restaurantes, este tipo de preguntas normalmente llevan un orden. Digamos, the first one will be, what would you like as an appetizer? O sea, como para la entrada. Then you can mention, what would you like to eat? O sea, que es como la comida principal. And then, of course, you have, uh, what would you like to drink? Que esa incluso está siendo parte aquí, ¿verdad? De las preguntas o de los ejemplos principales. So, what would you like? Eso, o sea... Tal vez no sea tan explicada, pero en el contexto así del restaurante se entiende, ¿verdad? Que se nos están preguntando qué nos gustaría. So, the answers, eso, lo que no más nos importa ahorita son las respuestas, ¿verdad? Entonces, en las respuestas tenemos dos opciones. Esta, y bueno, tenemos también la que les decía yo antes, que es la del Let Me have, pero pues esa tal vez no lo vamos a usar porque no necesariamente es parte, ¿verdad?, de lo que tenemos que aprender hoy. Entonces, tenemos... El I'll like, ¿sí? I'll like, que eso significa me gustaría, I'll like, y pues luego mencionamos obviamente lo que sea que nosotros nos gustaría. Entonces, I'll like. Y tenemos I'll have, I'll have, ¿sí? Cuando utilizamos el I'll have, eso se hace como de forma más directa, o sea, el mensaje se entrega no necesariamente de forma tan agresiva como puede sonar, porque si somos sinceros, o sea, que alguien diga I'll have puede llegar a sonar o parecer, ¿verdad?, que es un poco eh, agresiva la idea, pero no necesariamente, ¿ok? Que alguien diga I'll have, en sí a lo que se refiere es a decir, ¿verdad?, eh, quiero, digamos, o eh, voy a querer, ¿sí? Voy a querer esto, voy a querer lo otro, ¿verdad? Así se puede llegar a interpretar el decir I'll have, pero es cierto, sí suena un poco como si fuese una palabra un poco agresiva. Pero bueno, I'll like. Ese es el más recomendado de los dos. Cuando ustedes utilicen o vayan a algún restaurante donde les hablan inglés, eh, sería mejor decir I'll like. I'll like the lamb kebabs. Sí, I'll like the lamb kebabs. Um, esta palabrita, este artículo, no es siempre necesario. Okay. No es siempre necesario. En español estamos muy acostumbrados a utilizar artículos en lo que sea. Y hay muchas personas, ¿verdad? Que tenemos, y digo tenemos porque yo a veces lo hago, la costumbre de usarlos de forma innecesaria. O sea, por ejemplo, cuando nos referimos a alguna persona, yo he escuchado a muchos que tienen la costumbre de decir la Mónica, el Jorge. Entonces, eso es una sobreutilización de artículos. Um, o sea con decir Jorge está bien y en inglés o sea eso es algo que no se da y por eso es que en muchas ocasiones más que todo cuando tenemos la oportunidad verdad de producir nuestro nuestras frases así o sea de la nada se utiliza bastante bastante de forma errónea los artículos porque en muchas ocasiones no es necesario por ejemplo, si ustedes eh, o sea van a un lugar, y en el menú de ese lugar, ustedes ven que se ofrece, o sea, nada más hamburguesa, sopa, pasta, ¿sí? Esos son los tres ejemplos. Entonces, ustedes pueden decir, I'll have hamburger, ¿sí? O sea, no es necesario decir, the hamburger, ¿ok? Porque si ustedes dicen, the hamburger, es como si ya digamos, se podría utilizar the hamburger si estamos hablando en la casa, ¿sí? Su papá, su mamá, su, su, su primo, su hermano, acaba de llegar con comida y les dice, okay so I brought a hamburger, I brought soup and I brought pasta. What do you want? O sea, ¿qué, qué quieres, verdad? Eh, tú específicamente, cualquiera de ustedes. Entonces, y como ya tenemos esas tres opciones, ahí sí yo digo, I want the hamburger. ¿sí? Quiero la hamburguesa pero porque es una hamburguesa específica. Ese es el único detalle que en inglés, o sea, los, los artículos se usan porque son muy, muy específicos, ¿sí? Aquí, ¿por qué se usa entonces The Lamb Kebabs? Bueno, se está utilizando muy probablemente porque hay más sabores del kebab. Puede ser que haya kebab, eh, qué sé yo, Chicken Kebab, it may be Beef Kebab. Entonces... Yo digo de lamb kebabs porque aquí lo que estoy haciendo específico es que el sabor del kebab que quiero es de pues cordero. Entonces, por eso se dice de lamb kebabs. ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, en los demás, no siempre se utiliza, ¿verdad? Y ya más abajo les voy a presentar otro ejemplo uh, haciendo uso de eso. Entonces, eh, en este caso sí se usa porque estoy hablando específicamente, eh, por decirlo de cierta forma, del sabor de kebab que quiero. That's why I use I like the lamb kebabs. Pero si en el menú, por ejemplo, solo se ofrecieran lamb kebabs y no hubiesen otros sabores de kebabs, perdón, la mejor forma de contestar sería I like lamb kebabs. Okay. Entonces, si en el menú ustedes ven que solamente hay uno de esa de esa categoría de cosas, ustedes mejor solo dicen single D. Okay. Sino que solo lo dicen, ¿verdad? I like lamb kebabs. Eh, se puede decir, por ejemplo, si hay varias opciones, ¿puedo yo decir I like lamb kebabs? Sí, también es posible, ¿sí? porque o sea, ustedes, sin necesidad de utilizar el artículo the, ya mencionaron el nombre de lo que ustedes desean. Eh, por ejemplo, muchos restaurantes que sirven hamburguesas tienen diferentes sabores de hamburguesa. Cuando es el caso, también es muy común que se utilice the porque ustedes deben especificar, verdad, que ese es el sabor que ustedes quieren. Entonces, en, digamos que estamos hablando de, en Wendy's. Sí, espero que conozcan la mayoría, verdad, algunas de las hamburguesas que que sirven en Wendy's. Entonces, si ustedes van ahí, you can say I like the baconator, sí, the baconator. O también pueden decir a baconator, sí. ¿Por qué decir a, a baconator? Porque si ustedes una vez más, llegamos a lo mismo. En español lo utilizamos así como, como nada, ¿verdad? Decir la tal, el tal. En inglés, eso es más específico. Entonces, si ustedes dicen así, The Baconator siempre, cuando vayan a un restaurante así, o a, a Wendy específicamente, eh, es como si no hay más, eh, digamos, opciones o no hay más ingredientes para hacer una Baconator. Entonces, es como la última que queda. Si, si fuese la última que queda, ahí sí ustedes pueden decir de Baconator o si otra vez tenemos a alguien que nos está ofreciendo las opciones específicas, o sea, ya las compró y ya las tiene ahí listas y quiere que elijamos cuál queremos nosotros. Pero si ustedes están en el restaurante donde tienen la capacidad de preparar 50 del mismo tipo de hamburguesas, si es posible, es mejor que digamos, ah, baconator sí I would like a baconator o sea quiero una baconator una de todas las que ustedes tienen verdad entonces eh, eso es algo que en muchas ocasiones o sea se los estoy explicando porque es algo que sucede muy a menudo que como hablantes de español se nos hace fácil o se nos hace común utilizar los artículos en inglés porque en español tenemos la costumbre de hacerlo así pero en el inglés los artículos son como un poquito más especiales, o sea, hay cosas o momentos en los cuales no se va a utilizar. Y de hecho voy a aprovechar el momento para saltarme de una vez a la tercera pregunta. Sí, la tercera pregunta también es bastante importante. Menciona, "What would you like to drink?", o sea, ¿qué le gustaría tomar? Y aquí, por ejemplo, vaya, ustedes creo que conocen a algunos que hay restaurantes donde el café se sirve gratis. Sí, o sea, el café no necesariamente es algo que se debe pagar, ¿verdad? En algunos restaurantes. Entonces, si ustedes tienen la chance de ir a uno de esos, um, pues podrían utilizar esa frase que se presenta justo acá: I'll have coffee, ¿sí? O sea, voy a querer café. ¿Por qué? Porque pues, si el café es gratis, no tengo yo necesidad de decir I'll have the coffee, porque si yo digo the coffee, es porque solamente está ese café. Es un café, entonces yo quiero. El café, ¿verdad? O sea, ese nada más, el único que tienen. Um, si yo digo a coffee, el a coffee se va a utilizar cuando el café sea pagado o con todas las cosas que sean pagadas, o sea, cosas que eh, ustedes saben que van a tener como un, un costo extra. Entonces, por eso decimos a coffee. Por eso es que casi nunca se dice, o bueno, en realidad creo que nunca se deberá decir I want a water, ¿verdad? O sea, porque ustedes no están, eh, qué sé yo, no están supuestos a pagar necesariamente por tomar agua en un restaurante. Entonces, por eso es que normalmente solo se dice, can I please have water or I'll have water. O sea, porque el agua normalmente viene pues incluida, ¿verdad?, en el servicio que se brinda en un restaurante. Así que si ustedes se fijan, o sea, hay momentos en los cuales no es necesario, ¿verdad?, utilizar artículos y de esa forma podemos llegar a sonar más profesionales o mejor um, dotados, por decir así, en, en lo que sería, ¿verdad?, la, el entendimiento del idioma mismo. Tenemos, por ejemplo, la segunda pregunta, What kind of dressing would you like? Sí, eso se refiere a qué tipo de aderezo nos gustaría. La palabra dressing. se refiere verdad a aderezo so if anybody ever asks you what kind of dressing would you like um, it is very common and even it is part of the conversation that the person that the waiter or the waitress is going to offer you the options si sí, eso es algo bastante común también cuando nos están preguntando por la elección de alguna selección de cosas es común que se nos ofrezca también la explicación de cuáles son verdad los que se tienen disponibles. O sea que por ejemplo en el caso de los dressings que son los aderezos estos serían los dos que en este restaurante o en este momento se tenían disponibles. Serían blue cheese y vinaigrette. Entonces esos son los que ofrecen. Yo aquí por ejemplo si me preguntan what kind of dressing would you like ellos tendrían que decirme verdad we have y mencionar cuáles son los que tienen disponibles. Así que de ahí, yo puedo tomar la opción. I can say, I'll like blue cheese, please. Or I can say, I'll have vinaigrette. Ahora, esto, otra vez, también, importante mencionar, aunque tal vez no sea 100% necesario, el hecho de que, o sea, este solo es el ejemplo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, aquí, perdón, pueden incluir cualquiera que a ustedes se les ocurra. O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren decir, me gustaría la vinagreta, o sea, ustedes dicen I'll like vinaigrette, please, o I'll like vinaigrette, lo pueden dejar hasta ahí. Y en el otro pueden decir I'll have blue cheese, o sea, eso no significa que es porque uno de ellos nada más se puede utilizar de esa forma, ¿verdad? Sino que es más que todo qué tan directo es el mensaje, porque con el I'll have, como les digo, es más directo, ustedes están casi como que de cierta manera exigiendo que eso es lo que quieren, en cambio con el I'll like, es un poco más amable y están como proponiendo, ¿verdad? Que eso es lo que quisieran ustedes. Y eso mismo es lo que significa, pues, la misma frase. Me gustaría, sí, me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y la última sería una de las diferentes opciones de sí o no, ¿verdad? Ya sabemos que cuando una pregunta inicia con cualquier palabra... Que no sea alguna de las double H words, o sea, las double H words, siendo aquellas que representan el qué, el dónde, el por qué, el cuándo de algo, y inician por decir algo, o perdón, e inician con would, con can, con is, con are, con cualquiera de estos, esas van a ser entendidas como preguntas cerradas, ¿verdad? Entonces van a ser preguntas que normalmente la respuesta que buscan es o un sí o un no. Entonces, eh, si alguien me pregunta, ¿would you like anything else? Eso significa, ¿te gustaría o le gustaría algo más? Bueno, yo tengo dos opciones. Yo puedo decir sí o puedo decir no. Ahora, complicadito un poquito cuando digo que sí, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿si quiero algo más? Entonces, si yo digo que sí, debo saber qué es lo que quiero y saber cómo expresarlo. Entonces, aquí el ejemplo que se presenta es, ¿would you like anything else? And the person says, yes, please, I'll like some water, ¿sí? Me gustaría algo de agua. Entonces, eh, cuando decimos que sí, la, la respuesta específica tiene que ser un poquito más larga porque vamos a mencionar, ¿verdad?, aquello que nosotros queremos. Cuando decimos que no, es más fácil. You can only say, no, thank you, ¿sí? O sea, ahí se puede quedar, ¿verdad?, la respuesta. No, thank you. Would you like anything else? No, thank you. ¿Sí? O sea, ¿le gustaría algo más? No, gracias. Ya, si ustedes quieren ser agradables y quieren agregar un comentario más, pues podríamos decir algo como lo que se presenta acá, ¿verdad? That'll be all, sí, eso sería todo. No, thank you, that'll be all. Ok, ¿alguna duda que se presente hasta este momento con este tema? Yo sé que es algo un poquito complejo y está explicando varias cosas, pero no sé, ¿alguna duda que se presente por ahora? Bueno, parece que no las hay, así que vamos a seguir adelante. Ahora, tenemos aquí eh, más ejemplos. ¿sí? Estos ejemplos, ahorita solamente los vamos a, a leer más adelante, en otro momento tal vez vamos a proveer nuestros propios ejemplos, pero por ahora solamente vamos a darle lectura ¿verdad? a cómo deberían responderse cada uno de estos. Tenemos primero what, sí, y esto solamente lo hago principalmente para que ustedes vean, o sea, que, que, o sea, sí se usan, verdad, con otras de las double H words. Lo más común, ahora sí, cabe mencionarlo también, que cuando se mencionan eh, preguntas con what, eh, se puede utilizar cualquiera de las dos formas. Ustedes pueden utilizar el, tanto I'll como también de, pueden utilizar el I would o el I'll, sí. Pero con el resto, con where, con when, con who, con why, con how, es poco probable que se encuentren con una respuesta que diga I'll. Es muy, muy poco probable. Entonces, lo más recomendado o lo más común va a ser que con what es que tal vez ustedes encuentren una respuesta con I'll. Pero el resto, ¿verdad? Difícil, difícil, difícil. Ok, but the examples are the following: What would you like to eat? Sí, ¿qué te gustaría comer o qué le gustaría comer? I would like some bean soup. Sí, me gustaría sopa de frijoles. I would like some bean soup. Now, the next example. Where would you like to live when you're older? Where would you like to live well, when you're older? And the answer that we have here is I would like to live in Japan. I would like to live in Japan. Then we have when would you like to go on vacation? When would you like to go on vacation? I would like to go to the beach on vacation in December. Esta es una, una opción un tanto larga. Si no, también ustedes si no quieren ser específicos pueden solo decir I would like to go on vacation in December. Sí, si no quieren ser específicos con el lugar, ¿verdad? Al cual ustedes quieren ir, pueden decirlo así. I would like to go on vacation in December. The next one. Who would you like to go shopping with? Who would you like to go shopping with? ¿Con quién les gustaría ir de compras o con quién te gustaría ir de compras? Well, the option could be I would like to go shopping with my sister. i would like to go shopping with my sister. Then we have. Why would we like to eat? What? Well, sorry. Why would we like to eat that food? Perdón, aquí me equivoqué. <laughs> like to eat. ¿Sí? Why would we like to eat that food? Por qué nos gustaría comernos esa comida? O sea, esa, con why en realidad es poco común de hecho que se encuentren con preguntas eh, de why and would, pero. Um, Normalmente, eso sí, normalmente las preguntas con why and would que se encuentran son reclamos, ¿verdad? O sea, eso es como lo más común. Por ejemplo, si yo me equivoqué en algo, eh, digamos que yo entre tarde a la clase, me pueden decir a mí, why would you come late to the class? Sí, o sea, como, ¿por qué vendrías tarde a la clase? Entonces, serían como los ejemplos más, más comunes que puedan existir eh, con why el resto o sea no son super comunes pero bueno why would you like to uh, why would we like to eat that food we have we like to eat that food because it's delicious we we'll like to eat that food because it's delicious recuerden algo importante con las preguntas que incluyen why es que estas son las que generalmente eh, tienen explicaciones más largas verdad porque pues por el significado mismo de la palabra why sí o sea que es por qué o sea y, Buscamos, ¿verdad? De explicar de forma un poco más extensa el porqué de las cosas. Ok. And then we have, I will, how would will Fátima like the party to go down? Ahora, aquí se presenta una situación también un poco complicada. Eh, supongamos, sí, supongamos que aquí dijese, uh, who would she like to go shopping with? Aquí la mejor forma de contestar entonces sería, I think... Sí. I think she would like to go shopping. Bueno, sería mejor she would porque también como les decía anteriormente, es poco común que se utilicen lo, las contracciones en verdad con las terceras personas. Entonces sería la respuesta. I think she would like to go shopping with digamos, ¿qué sería? her sister. Sí, I think she would like to go shopping with her sister. ¿Por qué utilizamos I think? Bueno, esta pregunta eh, de who would uh, she like to go shopping with es una pregunta no necesariamente cerrada, pero tampoco es algo que nos permite como tanta flexibilidad a la hora de contestarla. ¿Por qué? Porque es acerca de una tercera persona. Entonces, y difícilmente nosotros vamos a conocer de forma concreta cuáles son los deseos, cuáles son las aspiraciones eh, reales de una tercera persona. Así que por eso mismo es que tratamos de utilizar frases introductorias que nos desliguen un poco de la responsabilidad de eh, ese comentario, ¿sí? o de lo que estamos a punto de, de decir, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser algunas de las frases que nos desliguen ¿verdad? del significado o de las eh, como contradicciones que pueden existir al dar la opinión de nuestra boca acerca de lo que piensa una tercera persona? Ustedes pueden decir I think, pueden decir I consider, pueden decir I guess, porque simplemente eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pienso, considero, supongo que esto es lo que quisiera hacer aquella persona. Pero, y aquí viene el pero, cuando hablamos acerca de situaciones en las cuales eh, nosotros ya tal vez tuvimos la oportunidad de conversar con la otra persona, de conocer los deseos de la otra persona, principalmente cuando estamos hablando de planificar una actividad, es mucho más común que no haya necesidad de utilizar el I think, el I would, I'm sorry, el I, el I suppose o el I consider, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya la persona nos compartió cuáles son sus deseos, entonces tenemos una idea mucho más clara, ¿verdad? De cuáles son esos deseos. Así que si alguien me pregunta, would Fátima like to go to the party to go down es porque se supone que pues, yo ya platicé con Fátima acerca de qué es lo que ella quiere en la fiesta. Entonces yo puedo contestar con un poquito más de seguridad y decir she like the party to be huge and with tons of food? ¿Sí? A ella, ella le gustaría que la fiesta sea enorme y con muchísima comida. Así que eh, existe esa diferencia, verdad? cuando yo estoy dando una opinión acerca de los posibles deseos de una tercera persona sin tal vez anteriormente haber consultado cuáles son sus deseos reales, yo debería introducir la idea con también una frase que me desliga a mí de la responsabilidad de esa idea. O sea, cosas como la que tenemos acá, I think, cosas como decir I consider o cosas como decir I suppose. Así que eh, eso es algo importantísimo también a tomar en cuenta porque las terceras personas, pues, tienen sus propias ideas y nosotros solo tenemos como una generalización, ¿verdad? Una idea vaga de lo que en realidad pueden ellos desear. Bueno, vamos a continuar. No sé si hay alguna duda. Creo que eh, está bastante claro, ¿verdad? Esto o hay alguna duda con estos ejemplos. Parece que no. Muy bien. Todo claro. Ahora tenemos entonces. Geography, sí. Geography, eh, importantísimo saber o conocer, ¿verdad?, acerca de este tipo de, de cosas, más que todo cómo se pronuncian. Esa es como la, la idea principal de, de esta práctica. Tenemos beach, sí. Beach es la representación o la forma en la que vamos a referirnos a la playa, ¿verdad? Quizá una de las palabras más comunes en el inglés. Then we have desert, desert. Esto se refiere al desierto. Ahora, esta palabra tiene la posibilidad de cambiar el significado solo con el cambio también de una letra. ¿sí? Si ustedes le agregan una S más a la palabra desert, ahora se va a pronunciar como dessert. dessert y ya no va a significar desierto, sino que ahora va a significar postre. ¿sí? O sea, como estamos hablando de la comida, ¿verdad? Entonces, bien, bien importante. ¿Sí? se agregan así se lo escriben de esta forma con doble s esto se va a pronunciar como dessert y va a significar postre pero si solo lo escriben así va a ser desert y es el desierto ok la siguiente forest forest cuando hablamos acerca de un forest eso significa que es un bosque sí a forest es un bosque then we have hill hill Siempre que hablamos acerca de las hills, podemos entender que eso es una colina, ¿sí? Hill. Alguien se pregunta también cómo se dice un monte, o sea, que pues sí, ¿verdad? Que es un, o un cerro, más bien, que en nuestro, en nuestro caso es mucho más común que utilicemos la palabra cerro que monte. Bueno, un cerro entonces se dirá normalmente Mount, ¿sí? Mount. Esa sería como la forma más común de referirnos a un cerro. Ok. Then we have esta, importantísimo que recordemos que esta se pronuncia island, ¿sí? Island. La S en esta palabra básicamente se va a subtraer, o sea, no habrá necesidad de utilizar, ¿verdad? La palabra, eh, perdón, la letra S. Entonces la palabra quedará solo como island. Es como si la S no estuviese ahí en el medio. No vamos a decir island. Sí, sino que island, island, Ok. Then we have lake, lake. Estos son los lagos, verdad. Son cuerpos de agua un poco grandes y también tenemos las lagunas. Sí. No significa que vamos a usar el mismo nombre para las lagunas. Las lagunas son lagunas. bueno, perdón. Primero se escribe en español. Okay. Laguna. It would be a lagoon. Sí. Lagoon. Esas son las lagunas, a lagoon, a lake and a lagoon. Muy bien. Esta otra palabra es una que, a ver, eh, muchas personas la, la pronuncian como mountain, sí, mountain, mountain. En mi caso, y esto es algo que, o sea, yo les voy a aconsejar que ustedes lo hagan, ¿verdad? Como mejor les suene. En mi caso, por el lugar en el cual podríamos decir que yo terminé como de refinar, ¿verdad? El inglés, eh, tienen una forma bien peculiar de pronunciar palabras como estas. Y pues a mí se me ha quedado la costumbre, hasta la fecha incluso, que yo casi nunca digo mountain, ¿sí? O se me hace raro a mí decir mountain. La forma en la que yo lo pronuncio es como mountain, ¿sí? Mountain. O sea, pero eso, como, como les comento, no es... Algo estandarizado, no es algo que todo mundo hace, sino que principalmente es, o sea, en la región norte de Estados Unidos, donde palabras como estas se pronuncian así, ¿verdad? O sea, eh, no existe necesariamente problema si ustedes dicen mountain o si dicen mountain, ¿sí? O sea, lo, lo que sucede es simplemente una cuestión de pronunciación, una, un pequeño cambio, ¿verdad? Eh, pues geográfico del idioma. Pero no es que sea un problema. Ok. Pero entonces puede ser mountain. Sorry, mountain. Mountain. Ajá, mountain. O mountain. Ahí, pues, como ustedes se acostumbren. Y eso es la montaña. Aquí lo que pasa es que por mi compu, pues les debo la ñ de momento. Ok. Then we have ocean. Bien común, ¿sí? Ocean se refiere al océano. Ocean. Ocean. Ahora, se pueden preguntar cómo se dice también el mar. Bueno. Si hablamos del mar, sí, sería eh, sí. Sí. Se parece mucho a cómo se escribe el verbo ver y se pronuncia básicamente de la misma forma. Pero esto es el mar, ¿verdad? Ocean, perdón, ocean, océano. Mar sería sí. Sí. Um, then we have a river. Sí. River. River. Ese es un río, a river. Then we have a valley. See, sí, valley. Valley se refiere a un valle. Valley es un valle. Then we have a volcano. Every time you guys talk about a volcano, you're talking about un volcán. Volcano entonces sería volcán. Um, okay, then a waterfall. A waterfall. Siempre que hablamos acerca de los waterfalls, puede ser una cascada o una catarata. Pues ahí depende cómo ustedes, ¿verdad?, estén acostumbrados a comentarlo, a decirlo. Entonces, pero un waterfall, pues es una caída de agua natural. Así que, una vez más, tenemos entonces: beach, desert, forest, hill, island, lake, mountain, um, ocean, river, valley, volcano, waterfall. Mount, lagoon, and sea. Muy bien, esas serían las palabras, verdad, eh, que se refieren a, a las cosas de la geografía. Ahora, no sé si tengan alguna duda o alguna palabra que tal vez no esté mencionada acá que les gustaría saber a ustedes acerca de cuestiones, verdad, eh, así geográficas. Creo no, que no el paisaje cómo se dice paisaje ah, interesante Ok, el paisaje normalmente vamos a decirlo paisaje uy perdón uy qué desorden a ver um, paisaje sí será landscape 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 ese es el paisaje sí las personas por ejemplo Hola. Como pradera o algo así, como hay tantas palabras relacionadas con ah, a ver. Ajá, las praderas, o sea, si ustedes van a, van a hablar acerca de una pradera. Uy, ¿qué? What? No. ok, una pradera, ¿sí? Eh, sería una prairie. Prairie. Sí, eso es, uy. It's only with one r. Prairie eso sería una pradera, o sea que es, es algo similar a una hill, porque las hills de hecho son bastante similares o a sea, las colinas, usualmente, verdad, se considera hill una elevación, o sea no tan 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 grande, eh, entonces y las las prairies, o sea las praderas, usualmente son, o sea son son lugares que tienen mucho césped, mucho verde y hasta cierta medida una que otra colina también incluida, entonces son las prairies, sí prairie landscape para el paisaje y prairie sería una pradera muy bien um, alguna otra que tal vez quede por ahí suelta que tengamos duda de cómo se dice si no pues bueno creo que por ahora básicamente eso sería verdad lo que teníamos que haber cubierto um, well i think that's it for tonight guys I only wanted to mention that, uh, as always, I want you to continue to practice. Of course, it is very important for all of you, you know, as much as you can during your weekend, if you have the chance to like watch a movie or watch any video on YouTube or anywhere, and if you can watch it in English, it is always going to be a good idea. Um, so, yeah, well, for now, Thank you guys very much for your attentions. Thank you for your participation tonight. I know it was a tricky class because there was like a lot of grammar included. I promise that not many classes are going to be like that, but sometimes it is important for us to understand some grammatical points. Um, but yeah, thank you, thank you very much. Have a really good weekend. Have a really good night, and see you next Monday. So bye bye for now. <laughs> bye bye, -bye. bye. bye, -bye. bye. Good night.